While only 57 square miles, the tiny city of El Callao sees more than twice the number of homicides per capita than Peru's national average. Recent police operations have targeted the leaders of many of the gangs involved in these murders. One such gang is the Sarita Colonia, headed by its feared leader, known as Paco. En caso del tal Paco se tiene información, fue el grupo de inteligencia acá en la región Callao, de que previamente hicieron un trabajo de investigación, de trabajo de inteligencia, verificaron que este tal Paco, en compañía de otros sujetos, estaban al frontis de un inmueble en la jurisdicción de Sarita Colonia, y en esas circunstancias fue donde se produjo la intervención. In his neighborhood, Paco was both feared and respected by elders and idealized by the young. Paco's ever-present sidekick was Carlos, the hitman. Llego con mi moto y ya estaban tomando en la esquina con motos, con germas, bulla. Trabo iban, trabo venían. Yo tenía que hacer una notita tempranito, una vuelta, y me descarto a las 4 de la mañana. What Paco and his fellow gangmates didn't know was that one of the girls drinking with them was actually an undercover police agent. When the timing was right, she left and gave the signal for the police's rapid action task force to intervene. De la mañana me llaman, vengo con mi moto y ya vi todos los tombos, todos con los fierros en la mano, pisándole la cabeza. Bajaron dos carros de la policía, los dos blancos, todo vestido de civil. Lamentablemente lo mataron a mi causa, ¿ve? Un tiroteo fue casi como 60 plomos que se sonó, pues. Hoy yo me salvé. 4 de la mañana me fui, porque si no, ahorita estuviera muerto, hubiera salvado la vida de mi hermano. O estuviera preso. ¿Y tu amigo tenía muchos muertos ahí encima? Sí. Tenía varios finaditos, agraviados. Un día estábamos en una fiesta por nuestro barrio. Un chiquillo saca a la pareja de mi amigo a bailar. Confianzudo. Y mi causa que estaba con su abuelo, dice: ¿tú sabes respetar? ¿Sabes que nosotros vamos acá? ¡Ah! Comenzó a escucharlo los 10 minutos. ¡Ah! Hacía los 15 plomos así. ¡Pa, pa, 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 pa! Y el chiquillo del cuerpo salía humo. Paco lived and died by the gun. This, however, didn't deter his friends from giving him a hero's farewell. Paco, presente! Paco! In El Callao, criminals tend to command great levels of respect and admiration, and their lives are celebrated even after death. Murals of deceased gangbangers and bandits are considered untouchable. Known as tombstones, they preserve the memory of the fallen criminals, often seen as heroes within their communities. But here, it's not only urban art that revolves around criminality. The fashionable Callao Monumental Art Gallery is holding an exhibition that depicts El Callao's underworld with blunt realism. The work exhibited is by renowned local artist Aaron López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perro peruano. Perro peruano. Mira, si no es guapo. Lo que retrato yo es la realidad. Básicamente son retratos de gente que está en muchos casos al margen de la ley. Ajá. Y lo que hago es un tipo de homenaje a la circunstancia de su vida. Bueno, estos cuatro personajes son bandidos. Básicamente esta gente está escondida y alejada de la ley, ¿no? ¿Tú los has logrado retratar en la clandestinidad? Sí.
Acá te comento, él es Jericho. Jericho es un aprendiz de malandro que por mala cabeza tomó las rutas equivocadas, ¿me entiendes? Y se pegó mucho a la droga y desvió toda su carrera delictiva que había comenzado a construir, ¿me entiendes? Ahorita está preso en Sarita, entonces... O sea, digamos, echó a perder una próspera carrera como malandro. Más o menos. Este es el zurdo. Le tengo mucho aprecio al zurdo, en realidad. Cada vez que hacía un buen pase, siempre daba bastante al barrio. Aside from the portraits, Aaron's exhibition also depicts symbols of violence that in recent years have become all too familiar for local residents. Acá tengo un bodegón típico del 2016 del Callao. Se puso esto muy de moda, ¿no? Para extorsionar. O sea, te lo dejaban en la puerta de tu casa con una notita, mañas, o los típicos arreglos florales de difunto, mañas. Uno de mis primos, puta, cayó. Me metieron 6 plomazos porque se metió con la mujer del que no debía, ¿me entiendes? Y ahorita su hermano está preso. Yo tuve la suerte de que mis padres me educaran. Por eso que es la deuda que yo tengo de retratar a la gente que, de alguna forma, no es porque ellos hayan querido irse en esa dirección, ¿me entiendes? Sino ha sido las circunstancias. Back in the Sarita Colonia neighborhood, Chinchong shows me a mural of his cousin, who was shot 3 months ago. Era un muchacho que realmente la firme nunca se ha metido en nada. Tenía su vicio, sí. Como cualquiera lo ha tenido, ¿no? Ni para la palomeada, ni para la policía, ni para nadie. Se llevó a averiguar por qué motivo lo mataron. Dale, acá. We headed to Tiwinsa, the poorest section of Sarita Colonia, and where many drug addicts live. This is a BBC drug den. Este es un muchacho que lo conozco muy pequeño, se metió en el mundo de la droga. Se independizó a vivir acá solo, fuera de la civilización, fuera de la gente. Jonah, mejor. Yo, Chinopala. Ven, que. Mejor, ven, causita. Tu mano. The subhuman conditions in which this man and his partner live are a consequence of their addiction to PVC, or basic paste of cocaine. ¿Me puedes creer que yo llegué a ese extremo? ¿Tú vivías así? Yo vivía así. ¿Vivías en un sitio así como este? Así, así, hermano, así dormía yo. Llovía, yo en vez de cuidar mis pulmones, tapaba mi cigarro para que la lluvia caiga en mis pulmones. Prefería cuidar el cigarro que cuidar mis pulmones. So this is basically, we're standing on a rubbish dump. This place is pretty dirty, plus the fact that we're standing up on top of rubbish itself. So no one should be living here, really. The smell is very foul. The highly toxic PVC used to be the substance of choice for most addicts in the slums of El Callao and other impoverished parts of Peru. However, with the ever-increasing availability of cheap cocaine, the latter has now become very popular for the slum dwellers of El Callao. Tengo 3. He tenido 22. ¿A qué hora? Desde ayer. 22 y te quedan 3. ¿Y cuánto cuesta cada uno de esos? Cada chamo, que le dicen chamo. Es un gramo, son de un gramo cada uno. Claro, 5 soles. Sí. Yo me empecé a malograr a la edad de los 12 años. Empecé a fumar pasta, marihuana, quiero cal, y ahora ya no fumo eso, ya no consumo, ahora consumo lo que vale más caro. Yo tengo 50 años, claro. Y me siento bien. ¿Te sientes bien? Y si dejo de consumir esto, se me vienen todas las enfermedades. Yo voy a hacer cachuelo descargando contenedores. ¿Qué digo? He perdido familia. Ah, sí. He perdido mi familia por este vicio, ¿no? He perdido 3 buenos trabajos. Yo soy guardaespaldas. ¿Y ahora qué estoy?
cops at the local police station are preparing to carry out a routine operation aimed at targeting drug pushers and other offenders. Necesitamos el apoyo y participación de todos y cada uno de ustedes. Personal, rompa filas. ¡Bien, Perú! Vamos, de una vez, paso ligero. Less than 2 minutes into the operation, an emergency call came in through the police radio, and all the officers rushed out of their vehicles. Just the first corner they turned, they found someone, some people that just rushed out. I don't know what's going on really. It's very quickly, the whole neighborhood just comes up and they start just shouting and warning each other. It seems that whoever was running away just managed to escape. This is just a maze of slums and aisles, and so it's very, very easy to hide right here. Holdups of this kind are usually carried out by local drug addicts who behave fearlessly due to the effect of the substances they have been taking. Okay. Salimos. ¿Cuál es el problema? Este señor tiene antecedentes, ya es conocido ya. Entonces, a veces la familia piensa de que se lo van a llevar nuevamente. Ajá. No, pero lo único que hacemos es identificarlo plenamente. ¡Salimos! The known criminal with alleged cancer had been arrested several times before. On many occasions, he was found distributing drugs. Suddenly, a call came in from one of the undercover Terna agents, and we rushed straight to Ventanilla, a remote section of El Callao. Trying to go against the traffic, vehículo, but the cars are not letting the cops through. He's gone like a minute late. They just arrested a guy with a lot of drugs. ¿Con qué cosa lo he encontrado? Ya, como se ve, ¿no? Se dedica a la microcomercialización. ¿Marrocas? Acá está lo que se le encontró. A ver. Acá está básica de cocaína. ¿Estos son qué te pasa? ¿Cuál? ¿Cuál?
wraps of PVC, basic paste of cocaine, as well as some bags of cocaine. Credit cards under different names are probably stolen. Basic paste of cocaine is sort of the leftover from the cocaine manufacturing process. It's highly toxic, it's way more addictive than cocaine, and it's very, very cheap. 295 quetes. Sí. Thanks for watching, and please be sure to subscribe to AJ Plus for more documentaries like this one. Be sure to also check out the rest of the series, where we explore life and death in Peru's most violent city.